Las cámaras del sistema de videovigilancia de la alcaldía de San Salvador capturaron el momento exacto en el que un motociclista no respetó la señal de alto y casi pierde la vida. En el video se observa que el motociclista se cruza la calle y lo termina impactando un microbús del transporte colectivo. El accidente se registró en la intersección de la calle Arce y la 13ª Avenida Norte de San Salvador. Las autoridades de tránsito hacen el llamado a los conductores a respetar las señales de tránsito para evitar convertirse en una tragedia. Ganarse la vida como influencer es el sueño de muchos jóvenes en todo el mundo. Ahora la Universidad Tecnológica del Sudeste en Irlanda decidió personalizar la carrera con el curso Creación de Contenidos y Redes Sociales. Los estudios duran 4 años y al final los estudiantes recibirán un título de nivel universitario. La formación enseña a los aspirantes a influencer cómo convertir en una fuente de ingresos su presencia y contenido en plataformas como Instagram, TikTok y YouTube. Después de 2 años de preparación, el curso fue homologado y dio la bienvenida a su primera jornada de 15 estudiantes el mes pasado. Según la directora de la carrera, Marta Hughes, hoy en día hay muchas oportunidades laborales para los influencers y destaca que aproximadamente el 70% de los expertos en marketing consideran hoy que los influencers son el futuro del sector.